Después de haber conseguido 3 victorias a domicilio, el Ciudad de Lucena sumó un punto en su visita a Valverde del Camino, en el encuentro correspondiente a la jornada octava de la Liga en División de Honor. Gabri Mayorga marcó para lo de Fran Reina en el minuto 49, tras recibir una asistencia de Alfonso Castellano, y Braulio niveló el resultado al cuarto de hora de la segunda parte, al materializar un penalti cometido por Troyano, quien interceptó el balón con la mano. El futbolista de la Olímpica Iván fue expulsado por doble amarilla en el minuto 81. El cuadro verde y blanco, sin entrenador oficial por la dimisión de Marco Fernández a mediados de la última semana, conquistó su primer punto en su cancha. El Ciudad de Lucena sigue segundo en la tabla con 18 puntos, 3 más que el Pozo Blanco y el Salén de Puente Genil, tercero y cuarto respectivamente. El Cádiz B, líder de la categoría, amplía su ventaja con el triunfo logrado en Lora y aventaja en 4 puntos al Ciudad, conjunto que continúa invicto. Los celestes se miden como locales este próximo domingo a las 5 de la tarde a Chiclana. Quinta derrota del Lucena Futsal Subbética en la competición liguera. El equipo de José Pineda no ha puntuado todavía en la actual liga y es el colista del grupo quinto de Segunda División B. En el pabellón Guillermo Molina de Ceuta consiguió sobreponerse a los 2 goles de los locales con un doblete de Juan Diego. El Unión África Ceutí marcó otra diana a continuación y se aseguró la victoria en la segunda parte. Fran Cortés, Sufián en 2 ocasiones, Chito y David Pescador firmaron los tantos de la escuadra de José Carlos Ayala. El Lucena Futsal compareció con solo 8 jugadores a causa de las bajas de Roberto, sancionado con 3 partidos, Víctor Lama y Cabrera. El siguiente compromiso de los azulones será este domingo a las 11 de la mañana frente al Victoria Kent de Alaurín de la Torre, décimo actualmente en la clasificación, en el pabellón polideportivo de Lucena. El atleta lucentino Miguel Jiménez Muñoz completó el pasado sábado su primer Ironman, una prueba que comprende 3.800 metros en el sector de natación, una etapa ciclista de 180 kilómetros y en el último tramo una maratón, 42 kilómetros y 192 metros a pie. La competición comenzó en Ayamonte, en la provincia de Huelva, y cruzaba la frontera de Portugal para regresar al punto de partida. Antes de emprender el viaje, en el que lo acompañaron su mujer, familiares y miembros del Club Atletismo Triatlón de Lucena, Miguel Jiménez nos comentaba sus impresiones. Reto muy duro, pero cuando ya di el paso, ya estoy seguro de que voy a hacerlo. En un Ironman lo más duro se va a hacer la carrera a pie, pero es el factor que mejor manejo. Lo ve un Ironman y piensa que eso es imposible de hacer, y empecé a hacer triatlón y creo que puedo hacerlo y he decidido meterme en este reto. Pues nada, llevo unos 3 meses y medio ya con entrenador y me he dedicado a preparar lo que es el Ironman. Pues está claro que tienes que alternar los 3 deportes, natación, bicicleta y correr. Incluso hacer lo que son las transiciones. El mismo día puedes hacer natación, puedes hacer bici, puedes hacer correr. Pero sobre todo mucha hora es lo que necesitas para hacer un Ironman. Aproximadamente unas 14, 15 horas a la semana. En la línea de meta ocupó el 21º lugar de la clasificación absoluta y el 7º en su categoría, con un registro de 11 horas y 7 minutos. En el agua estuvo 1 hora y 15 minutos, y la bici se hizo con el 9º mejor tiempo, 5 horas y 32 minutos, y necesitó 4 horas y 13 minutos para acabar la maratón. Los calambres en su pierna izquierda lo lastraron a partir del kilómetro 20 de la carrera a pie, a causa del extraordinario desgaste que realizó encima de la bicicleta. El portugués Sergio Márquez y la gaditana Esther Córdoba fueron los campeones del Liberman 2016, entre los 350 deportistas participantes. Miguel Jiménez Muñoz celebró su propio éxito al culminar un reto personal que ha compartido con su esposa, allegados y compañeros de su club deportivo. El deportista del Club Corio de Lucena, Julián Rafael García Fuentes, concursó el sábado en el Campeonato de España de Taekwondo Junior, disputado en la localidad segoviana de Cantalejo. El sorteo perjudicó al taekwondista lucentino y la primera ronda se enfrentó al catalán Alan Alcázar Arcal, posteriormente campeón en la categoría de menos de 45 kilos.
Alrededor de 300 competidores, encuadrados en las distintas selecciones autonómicas, acudieron al pabellón Las Adoberas, que acogió a más de 2.000 personas. Jesús Castellanos, presidente de la Federación Española de Taekwondo, presidió la entrega de premios. El Club Corio también ha estado representado este fin de semana en la décima velada de Boxeo San Lucas, en el pabellón La Salobreja de Jaén. El boxeador David Sánchez, dirigido técnicamente por el entrenador Jesús Pineda, se impuso en tres asaltos al jiennense Saúl Castillo, en la categoría de menos de 78 kilos. En la tercera jornada de la Liga Provincial Senior Masculina de Baloncesto, el Catering CB La Rambla Córdoba Basket ganó por 77 a 60 al Club Baloncesto Ciudad de Luceño. El segundo cuarto del partido resultó determinante para que la victoria correspondiera a los locales, que actualmente están situados en la segunda posición de la tabla, por detrás de los maristas. El Club Baloncesto Ciudad de Lucena se recuperó a la vuelta de los vestuarios y demostró un progreso con respecto a los partidos anteriores. El equipo de José Fernández es penúltimo y este domingo a las 1 de la tarde juega en el pabellón frente al Club Baloncesto Montilla, equipo que cierra la clasificación y que el sábado sucumbió frente al Udenci por 58 a 68.